Buongiorno a tutte e a tutti, quindi riprendiamo questa mattina i nostri lavori e avremo quattro interventi che ci porteranno tra Spagna prima di tutto, poi Italia e Francia, quindi sempre un po' gli stessi paesi che sono esaminati nel corso di questo convegno. Per cominciare do la parola al professor Diaz, che è cattedratico di storia dell'educazione all'Università di Salamanca, è uno dei massimi esperti spagnoli nel campo, soprattutto è il direttore della rivista spagnola di storia dell'educazione, che è stata creata 30 anni fa circa adesso, e che è la rivista di riferimento per il mondo iberoamericano anche su questo argomento. Il professore Diaz ha pubblicato molti lavori importanti sull'educazione dal 5 fino al periodo contemporaneo, e soprattutto ho notato, per quello che ci riguarda oggi, contributi sulla formazione delle elite superiori nello spazio iberoamericano dal 500 al XXI secolo, che insomma è abbastanza, secondo me, vicino dei temi che ci occupano oggi. Prego, professore. Buongiorno. Disculpe, no, parlare bene l'italiano, io parlo in spagnolo. Buenos días para todos. Io parlare despacio para facilitar la comprensión de mi presentación. Quisiera, en primer lugar, agradecer muy sinceramente a la profesora María Pía Paoli su invitación para estar presente en este convenio, en este encuentro científico, sobre todo porque ha sido muy sensible a los planteamientos y a la trayectoria que nuestro grupo de investigación pues desarrolla desde hace ya algunos años en la Universidad de Salamanca. Y además estoy muy agradecido porque es un honor para mí el estar interviniendo en una muy prestigiosa institución como es la Escuela Normal de Pisa, desde luego pues muy reconocida, al menos en lo que es en el ámbito de los especialistas. Por otra parte, pues la ciudad de Pisa es una de las ciudades universitarias de mayor trayectoria, lo que hace que sea muy próxima y muy semejante en formas de vida, por lo que he observado, a la ciudad de Salamanca, que es también una ciudad muy juvenil y muy vinculada a toda la estructura universitaria. Gracias a todos los colegas, a quienes voy conociendo, de forma particular a la profesora Antonella Cagnolati, con quien pues me une una relación y una amistad desde hace ya algunos años, desarrollando pues algunas iniciativas conjuntas. Precisamente una de las contribuciones que me hizo volver al tema del estudio de los preceptores fue una invitación que él ya me hizo a un convenio realizado en Foggia hace un año, que ha permitido pues que yo volviera a revisar algunas de las cuestiones relacionadas con una de las familias nobles más importantes de la historia moderna del fin del medievo y de la modernidad en España, como era la Casa de Béjar, una de las más importantes en proximidad con la alta monarquía. En aquel momento ese texto pues despertó de nuevo mi interés por estos temas, y es lo que pues me ha invitado y me ha incentivado a participar en esta ocasión, en esta oportunidad. Bien, creo por otra parte que
el estudio comparado de los problemas educativos, igual que cualquier ámbito historiográfico, pero yo me muevo particularmente en el ámbito de la historia de la educación, es absolutamente imprescindible e enriquecedor. No se puede entender nuestra interpretación histórica pensando en el ámbito local o en el ámbito incluso nacional. Tenemos que hacer lecturas de contraste, de comparación, para enriquecernos, para interpretar mucho más correctamente pues nuestros trabajos. Bien, entrando ya en la cuestión que nos ocupa, el tema del estudio de los preceptores y de lo que ha sido la formación de élites en la España del final de la Edad Media y toda la modernidad, tuvo su época brillante hace ya algunos años, hace aproximadamente unos 50, 40 años, que permitió generar una historiografía abundante en número, pero una historiografía en aquel momento poco actualizada, dado que se situaba aún en el marco restringido de modelos carentes de libertad interpretativa, como eran los propios de una dictadura como fue el franquismo. Eso representado y ha significado la necesidad de reinterpretar, de volver sobre las fuentes y de hacer una visión actualizada de muchos de estos problemas que parecía que estaban resueltos y desde luego estaban tocados, pero no estaban analizados con criterios del presente. Eso es lo que hace que el tema de la formación de los preceptores y de la formación de las élites dirigentes sea un tema recurrente que comienza de nuevo a ver actualizado su interés. De hecho, en el número de hace muy pocos meses, el número 31/2012 de Historia de la Educación, hemos dedicado un monográfico justamente a los problemas del humanismo pedagógico en España, dentro del cual existen al menos tres trabajos que tienen relación con el campo de los preceptores. Luego, pues con mucho gusto se lo dejo a la profesora María Paoli. Eso significa que no es un tema olvidado, no es un tema del pasado, sino es un tema que vuelve a estar presente en la necesidad de recuperar una reflexión sólida y actualizada sobre toda esta cuestión. Y recientemente, en el verano pasado, sí hemos celebrado un congreso iberoamericano muy importante sobre la formación de élites, que se recoge, que ha mencionado el profesor, en dos volúmenes con participación de casi 300 investigadores de toda América, desde México, Brasil, España, Portugal. Ha sido, creo, muy fecundo, y en esa publicación, que tuve el honor de coordinar y organizar, pues se recogen también numerosos trabajos relacionados con todo este campo. Bien, la reflexión que esta mañana yo les invito a hacer conmigo tiene como fundamento, y luego diré por qué, pues una circunstancia que seguramente no se produce en otros países, y es la posibilidad de disponer de un número muy elevado de tratados de educación de príncipes y de nobles, excepcionalmente elevado. Yo hasta ahora, y es una resolución provisional, hasta ahora tengo localizados aproximadamente 106 tratados escritos en español y algunos en latín. Yo creo que no es una cifra definitiva, pero siempre en historia tenemos que trabajar con datos provisionales, ¿no? Lo que nos ha permitido pues revisar la mayoría de ellos y llegar a ciertas conclusiones que, aunque sea de forma provisional, pues me voy a permitir comentarles esta mañana. Y por lo tanto, junto, como veremos ahora, desde el punto de vista metodológico, sí que debemos utilizar todo tipo de fuentes. Creo que una de ellas es la que yo denomino de carácter prescriptivo, es decir, qué es lo que deben hacer
los nobles para educarse, quiénes deben educar, cómo se debe hacer, con independencia que en muchos casos pues haya variaciones en las prácticas educativas, pero el modelo está bastante bien articulado, como les voy a comentar. Bien, antes de nada, algunas cuestiones conceptuales y metodológicas. En relación con el tema del preceptor, les tengo que advertir que al menos en español y en España y en el mundo hispano hay tres denominaciones que no son sinónimas, son polisémicas. El concepto de preceptor significa, según en qué contexto, al menos tres actuaciones educativas diferentes. Bien, una de ellas es el preceptor de latinidad, es decir, el maestro de latín y de gramática, que está muy presente desde el siglo XV hasta el siglo XIX, hasta la norma que transforma el modelo de segunda enseñanza con la intervención de los liberales a partir de 1834, incluso algunos años después. Se mantiene la figura del preceptor de latinidad y así se contempla, y hay muchos estudios que hemos desarrollado en torno a diferentes escuelas de latinidad, cátedras de latinidad, estamos hablando de decenas y decenas de ellas en todo o incluso centenares, pensando que España no es el espacio y el territorio europeo, sino que hasta principios del siglo XIX y en buena medida hasta finales del siglo XIX, América eran provincias españolas y es un territorio enorme donde se desarrollaban los mismos modelos educativos que se articulaban en la metrópoli. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto de preceptor que no es el que ahora nos interesa, pero que conviene tener en cuenta para no equivocarnos en la literatura científica cuando lo utilizamos. Este preceptor realiza intervenciones de carácter colectivo, algunas veces de tipo individual, pero normalmente está educando a un grupo de fundamentalmente varones, 12, 15, 30, dependiendo de la importancia de la escuela de gramática. Suelen ser clérigos o personas exclaustradas o algunas personas que tienen una formación humanística y sobre todo lingüística, literaria, alcanzada en los espacios clericales o en los seminarios de formación de sacerdotes. Aquí podríamos detenernos mucho más en la explicación de este concepto, pero no es el que hoy nos interesa. Hay un segundo concepto de preceptor, que es el que se desarrolla ya netamente en las instituciones eclesiásticas y particularmente después de la publicación de la Ratio Studiorum Jesuitica a finales del siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII y en el siglo XVIII, cuando dentro de toda la estructura de la Ratio Studiorum se concibe y se expresa y se representa perfectamente la función del preceptor en los colegios, en las actuaciones. Estamos hablando de un modelo que es muy homogéneo y muy uniforme en todo el mundo. Los jesuitas articulan una estructura de pensamiento y educativa de arriba abajo, completamente integral, ¿no? Eso significa que se utiliza el modelo en distintos países de presencia jesuítica hasta que es real esta presencia y en cualquier situación que se le parezca. Pero es que además no solamente estamos hablando de los colegios propios de los jesuitas, sino que el modelo de la Ratio Studiorum se aplica en muy pocos años, a partir de la creación desde el Concilio de Trento de los seminarios diocesanos, se va a comenzar a aplicar ya en el siglo XVII la metodología jesuítica en muchos sistemas de formación de clérigos. Desde luego, en España esto es así, es muy claro, y eso significa que hay unas pautas específicas atinadas y asignadas al preceptor dentro de la metodología de la Ratio Studiorum. Este preceptor es una figura que también normalmente atiende al grupo, pero también en muchas ocasiones se define
como el padre espiritual, que es el equivalente al preceptor en algunos sentidos. Pero tampoco es esta la figura de preceptor que nos interesa hoy aquí, sino la tercera, que es la que a su vez adopta, al menos en español, un grupo enorme de palabras, de términos que son equivalentes, pero no siempre son idénticos. Por ejemplo, el más clásico, luego vamos a leer ahora a continuación un texto medieval, que es donde arranca el modelo de preceptor, el término de ayo. Yo creo que en italiano también ayo, el término ayo, pero se utiliza el término, términos como el pedagogo, el preceptor, el educador, el maestro, aunque todos sabemos que pueden tener significados y connotaciones parcialmente o puntualmente diferentes. Bien, el modelo de este modelo de preceptor engarza plenamente con la antigüedad clásica y con los modelos explícitamente procedentes de Italia, pero también de todo el medievo y de toda la tradición ibérica, desde las famosas leyes, las partidas del rey Alfonso X el Sabio en el corazón del siglo XIII, cuando se dice exactamente, en relación con la figura del preceptor: los reyes que quieran bien a sus hijos deben escoger ayos que sean hombres de buen linaje, de buenas costumbres, sin malas añas, de buen corazón, sanos de cuerpo y de buen seso, de buena inteligencia, y sobre todo que sean leales, que sean amantes de su rey y amantes de su reino. Estas son las recomendaciones que el principal texto jurídico medieval español, que es, entonces no era España, entonces era el Reino de Castilla y el Reino de León, pero es el que son los modelos que van a dar unidad posteriormente, a finales del siglo XV y principios del XVI, al nacimiento del gran Estado moderno español. Bien, por lo tanto, disponemos, es evidente, de una tradición que arranca de los clásicos, que está presente en toda la tradición medieval, al menos en las figuras más señeras, más significativas de los gobernantes, y desde luego pues va a ser recuperado y afianzado a partir sobre todo de la influencia del 400 italiano, con la presencia de algunos especiales preceptores y formadores de preceptores, como ahora les voy a comentar, que retoman de nuevo y de manera mucho más decidida la tradición clásica grecolatina. Bien, además de la clarificación conceptual, deberíamos también hacer una cierta recomendación o reflexión en torno a los métodos y las fuentes de trabajo sobre este tema. Algo ya salió ayer en la conversación y no quiero reiterar esta cuestión, pero considero que debemos, como historiadores, utilizar todo tipo de fuentes, filtrándolas, afianzándolas, sean directas, como diarios, como correspondencia privada o como correspondencia pública, documentos de de archivos, todo tipo de documentos directos, pero también otros muchos indirectos. La literatura, por ejemplo, en muchos momentos nos puede ser útil. La literatura del siglo de oro en España es fantástica y nos da una información riquísima sobre las formas de vida, los elementos de la nobleza, de la media, de la baja, de la alta nobleza, sus formas de pensamiento, sus valores, sus mecanismos educativos. Desde luego, El Quijote es, sin duda alguna, la novela más importante, más influyente, y cataliza de una forma ejemplar pues todo lo que es la sociedad y los modelos educativos también de la sociedad española de finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Pero realmente otra fuente
prescriptiva, como decíamos hace unos minutos, es la que hoy nos ocupa, que es la de los tratados de educación de príncipes y de nobles, porque estamos hablando de la formación de la alta nobleza y de los futuros máximos gobernantes. Bien, este tema ha sido, como antes les indicaba, especialmente trabajado hace ya muchos años por la profesora Galino en obras de interés, pero estamos hablando de publicaciones de 1942-43, con lo cual ha transcurrido pues mucho tiempo. Sin duda alguna, es importante y es interesante lo que nos aportaba, pero la interpretación pues hay que hacerla desde nuestro contexto. Bien, no les voy a leer el listado de tratados, les he seleccionado 8 o 10 de los más influyentes, por ejemplo el de Elio Antonio de Nebrija, que estaba escrito en latín y está traducido al español, del cual vamos a tomar ahora un texto. Juan Luis Vives, aparte de la influencia de Erasmo, que es verdad, que es muy importante y es muy, muy real, pues hay que hablar de estos otros pues tratadistas que son específicamente españoles y que aportan toda una tradición prescriptiva, formativa, educativa sobre la formación de las élites. Antonio de Guevara, Juan Lorenzo Palmireno, algunos de ellos están aquí recogidos en los trabajos que les he recomendado. Juan Huarte de San Juan, Pedro Simón Abril, Juan de Mariana, Pedro López de Montoya. Especialmente les recomiendo, ya en la última parte del siglo XVII, Diego Saavedra Fajardo, que escribe una obra que titula 100 empresas para el gobierno de España, ¿no? Que es quizá, junto con el de Nebrija, que es de la primera época, como les voy a comentar ahora, este de la última parte es el representativo de esta forma de entender el gobierno de los pueblos. Diego Saavedra Fajardo, 100 empresas para el gobierno de España. Bien, en segundo lugar, creo que es absolutamente imprescindible, aunque sea de manera resumida, el reflexionar unos minutos sobre la formación de los dirigentes, porque ahí es donde se inserta la reflexión sobre la formación, sobre el papel educativo de los preceptores. Bien, la formación de los dirigentes en la España moderna, situémonos en una franja flexible desde el punto de vista historiográfico, finales del siglo XV, finales, muy finales del siglo XVIII incluso, en algunos casos todavía del siglo XIX, porque hay, hasta que no culmina con la elaboración de la Constitución Política, la primera Constitución Política liberal de influencia francesa, la de 1812, cuando se extingue el modelo estamental de sociedad, pues lógicamente perviven las formas, las prácticas, los modelos organizativos de una sociedad estamental. De manera muy resumida, podremos decir que frente o respecto a las estructuras estamentales y políticas de la España moderna, hay modos de educación equivalentes de estos estamentos sociales. Es decir, la formación de las élites tiene un modo de educación característico. La formación de la incipiente burguesía comienza a tener otro modo de educación. La formación de las capas populares, de los artesanos, de los indios, de los indígenas en América, tienen otro tipo otro modo de educación. Pero en lo que hace relación a la formación de las élites dirigentes, es verdad que comienzan a estar cada vez más presentes las pautas procedentes del Renacimiento italiano, del 400 italiano, porque comienza, no sin resistencias, comienza a producirse una recuperación del modelo antropocéntrico frente al modelo teocéntrico característico de toda la Edad Media. Y por lo tanto, la pedagogía del juego, del activismo,
del reconocimiento de la naturaleza propio de algunas de las expresiones del humanismo italiano, pues también comienzan a llegar a la España la formación de príncipes. Hay un factor añadido de influencia también italiana, para bien y para mal. Maquiavelo es un autor muy controvertido en España. Eso significa que hay tratadistas que toman en consideración muchas de las propuestas de Maquiavelo, pero también hay una gama de ellos, de los tratadistas, que se han concebido expresamente para combatir las tesis de Maquiavelo. Por lo tanto, hay un sí y un no, una controversia que no es unánime, pero que nos habla de distintas corrientes o distintos modelos en una aparente uniformidad de todos los tratados, que no es real, sino que hay un discurso que hay que matizar en muchos casos. Por eso hay que extraer con sutileza algunos elementos que parecen idénticos, pero no lo son en unos tratados o en otros. Hay, no obstante, un eje claro en todos los tratados cuando se habla de la formación de las élites, de la formación de los príncipes y de la formación de la alta nobleza. Y es la apuesta por tres categorías que luego se explicitan con muchos más detalles. Es la apuesta por la virtud, la apuesta por el ingenio y la apuesta por el cuerpo, pero de forma diferente a cómo las tradiciones medievales ya venían incidiendo sobre estas cuestiones. En relación con la virtud, no podemos olvidar que en este campo el peso de la religión y de la religión católica, y sobre todo en el contexto de la Reforma y de la Contrarreforma protestante y católica, pues el emperador Carlos V y posteriormente Felipe II van a adoptar posiciones de combate, posiciones muy firmes frente al reformismo protestante, con lo cual pues hay en muchos de los tratados una explicitación muy clara en relación con esta temática cuando hablan de la formación de la virtud del futuro gobernante. Cuando habla del ingenio, está hablando de la apuesta por la razón. Se va a producir justamente en esta etapa un cambio de paradigma que es muy importante respecto a la tradición anterior, y es que se pasa, en el caso de la formación de las élites dirigentes, se pasa del triunfo del poder de la violencia y de la fuerza para dar paso al triunfo del poder de la razón. Nosotros utilizamos una expresión, no sé si la captarán, se pasa de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón. Es decir, se trata de pasar de la imposición por las buenas, de forma dominante, a la apuesta por la convicción, por la racionalidad de los problemas. Y eso significa, aplicado a la formación de las élites dirigentes, que el futuro príncipe no tiene que ser un bruto, sino tiene que ser una persona formada intelectualmente, en contexto con las tradiciones culturales pues más exigentes, dominador de lenguas. Tiene que estar dispuesto a entender de literatura, a leer a los clásicos, por supuesto. Es decir, la educación del ingenio, que está presente en todos los tratados que hemos analizado, es una apuesta contundente, pero dentro de un modelo que es muy distinto al tradicional que se heredaba y que procedía de la Edad Media. Y finalmente el cuerpo. El cuerpo también significa que ahora el futuro príncipe, el noble, no es el que va a estar en primera línea, podríamos decir, de fuego dentro de los combates, de las muchísimas guerras y confrontaciones que el imperio está desarrollando por doquier, sino que va a ser una apuesta por un cultivo del cuerpo más refinado, más en la línea de influencia del humanismo italiano. Bueno,
luego podemos hablar un poco más en detalle de todas estas cuestiones. Claro, en relación con toda esta cuestión, la posición del preceptor es fundamental, es clave para entender cómo tienen que desarrollarse estos criterios básicos en torno a la virtud, al ingenio o a la educación del cuerpo. Nosotros hemos estudiado el caso de la casa de Béjar, pero está publicado y no lo voy ahora a recordar, simplemente que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces el papel del preceptor, y estamos ya intentando finalizar, el papel del preceptor se inserta justamente en la tradición que acabamos de comentar, y solamente les voy a comentar pues dos testimonios, uno de la primera parte, podríamos decir, de los primeros tratados, porque va a ser uno de los más influyentes, de Liberis Educandis, la educación de los hijos, de Elio Antonio de Nebrija, que se escribió en latín y ha sido traducido recientemente, hace unos 25 años. ¿Cuál es la tarea del preceptor? Dice Nebrija: asuma el preceptor la mente del padre respecto a sus discípulos y piense que ocupa el lugar de aquellos que se lo han entregado para su educación. Que no tenga vicios este preceptor, ni los transmita. Su austeridad no sea triste, ni débil su amabilidad, pues de aquella se engendraría el odio y de esta el desprecio. Su conversación sea honesta y buena. Cuanto más avise con frecuencia, más raramente castigará. No sea iracundo, no disimule, pero sin embargo, cuando se trate de cosas que debe corregir, lo haga. Sencillo sea en su docencia, sea paciente en el trabajo y más asiduo en él que parco. Responda con gusto a los que le preguntan y pregunte a los que no se atreven a hacerlo. No sea ni malicioso ni exagerado alabando las respuestas de los alumnos, porque una cosa produce tedio en el trabajo y la otra engendra seguridad. No sea cruel ni insolente cuando tenga que corregir, pues esto aleja a muchos del propósito de estudiar y les hace reaccionar hasta odiarlo. Diga algo, incluso muchas cosas cada día, para que ellos lo repitan. Aunque tome ejemplos de las lecturas y los presente para imitar, sin embargo, el hablar de viva voz enriquece más, sobre todo si es la voz del maestro a quien los discípulos bien educados quieren y reverencian. El buen preceptor tendrá siempre presente anteponer lo útil a la ambición, y puesto que trata con ingenios rudos, no sobrecargue la debilidad de los aprendices, sino que se acomode a sus fuerzas y se baje a la capacidad de los oyentes. Bueno, el texto continúa. Tengamos en cuenta que Nebrija ha pasado 10 años en Italia, en la ciudad de Pisa ha estudiado también, en otras universidades, creo que, ahora no recuerdo, pero desde luego en Pisa con toda seguridad. Y está muy inspirado en toda esta trayectoria. En este texto y en otros, a veces mezcla las tareas del preceptor individual con las tareas del preceptor para un grupo de niños en una especie de escuela palatina. Él fue, de hecho, preceptor de una de las casas más poderosas, la casa de Béjar, que va a ser luego la casa de Osuna. Es importante que el preceptor tenga una serie de rasgos, de características, por ejemplo, que sea de edad intermedia, de limpieza de sangre. Esto era muy importante todavía en una España muy transida de influencias islámicas, judías. Presentación y porte adecuado, cierto estilo atlético, sabio y culto, prudente y responsable, cariñoso y conocedor de los métodos más apropiados para educar al niño, capaz de enseñar deleitando, hombre de mundo, pero fiel servidor de sus protectores y sus hijos, conocedor y correcto practicante de la religión católica. Bien, de tal forma, y no quiero prolongarme,
que esta obra de Nebrija puede ser considerada, en mi opinión, como una especie de vademécum del preceptor, que va a ser en gran medida recogida por la mayoría de los tratados de educación de príncipes. Aunque es verdad que en la segunda parte, es decir, sobre todo en el siglo XVII, se va a producir una retracción del modelo de influencia externa frente a los riesgos que se advierten por parte de la monarquía de contaminación religiosa frente a la contrarreforma, frente a la reforma protestante. En consecuencia, pues hay una cédula de Felipe II completamente prohibitiva de salir a todo español que lo desee, no puede salir al extranjero salvo permiso muy especial. Eso significa que se va a producir una creciente concentración de esfuerzos en el mundo interno de lo que es España, que es verdad que son territorios inmensos en América y en todo el mundo, pero son ámbitos perfectamente controlados por la monarquía y por los gobernantes. Por lo tanto, todo lo relacionado con la libertad de contacto, de conexión, de nuevas influencias, está muy mediatizado hasta que en pleno siglo XVIII, por una parte, Felipe V empieza también a suprimir ese tipo de circunstancias, y especialmente Carlos III, que van a dar un impulso enorme a la salida hacia el exterior y a los contactos y, por lo tanto, a la aceptación de otros modelos de la formación de las élites dirigentes y, en consecuencia, de los preceptores. La obra de Saavedra Fajardo, que antes les he comentado, insiste de manera muy detallada, dedica 100 capítulos muy interesantes a hacer todo el recorrido de las tareas, de las obligaciones que ha de tener el futuro gobernante, y en muchas de ellas se van desgranando elementos relacionados con la formación, con la educación. Es muy interesante esta obra, que les invito a leer cuando puedan. Yo no sé si está traducida al italiano, pero es de una cierta difusión. Bueno, y para terminar, sí que me gustaría hacer un balance. ¿Qué es lo que, en mi opinión, significan este montón de tratados de educación de príncipes? Bien, yo creo que, en primer lugar, se trata de un modelo pedagógico de carácter normativo, de carácter prescriptivo, que en parte hereda fórmulas medievales, pero sobre todo merece una adaptación permanente a los diferentes contextos, que parecen que son homogéneos, pero que existen variaciones. Por lo tanto, la imagen, la fotografía prototípica de un tratado de educación de príncipes no es una fotografía fija, sino que es volátil, que es flexible, que cambia en función de las circunstancias que se van produciendo, aunque mantiene elementos cohesionantes, porque cohesionante es el modelo de sociedad que se plantea para los gobernantes. Desde luego, considero que hay una influencia muy notoria del Renacimiento italiano, y especialmente para bien y para controversia, de Maquiavelo, como antes hemos comentado. Desde luego, por supuesto, también de Erasmo de Rotterdam, pero es un autor influyente en todos los modelos europeos. Entiendo que este sistema y este modelo de tratado de educación de príncipes responde perfectamente al concepto de sociedad católica, especialmente confesionalizada, que representa la sociedad española, especialmente desde la segunda mitad del siglo XVI. Por lo tanto, eso es lo que nos explica el énfasis que la mayor parte de los tratados dedican a las cuestiones religiosas, a la pureza de la confesión católica y a evitar todos los riesgos posibles de contaminación. Y una pregunta final:
¿Por qué son tantos? ¿Por qué son tantos? Porque hubiera sido suficiente con 10 o 12, pero estamos hablando de más de un centenar. Claro, es una pregunta no fácil de resolver y me atrevo a proponerles una interpretación. Y es que efectivamente las dimensiones del imperio eran tales en aquel momento y tan complejas las circunstancias de viaje, de carencia de facilidad, que lo que ocurría en México tardaba meses y meses en llegar a Perú y lo que ocurría en Perú tardaba mucho tiempo en llegar a la metrópoli o en intercambiarse. Eso significaba que había que editar y difundir muchos textos que pudieran ir llegando con cierta facilidad a los diferentes virreyes, a los diferentes modelos nobles, a las diferentes casas, para que, diríamos, se mantuvieran cohesionadas las fronteras ideológicas, las fronteras ideológicas que se habían diseñado dentro de ese cauce que establecía restricciones muy fuertes para la posible conexión externa con otros intelectuales de otros países europeos. Esa es, en mi opinión, la explicación a que tengamos tantos, podríamos decir, manuales o tratados de educación de príncipes, que muchos de ellos repiten machaconamente las ideas, otros introducen novedades y efectivamente hay una evolución y una variación desde los primeros testimonios en los inicios del siglo XVI hasta los últimos, que son ya del siglo XVIII. En el siglo XVIII, efectivamente, sobre todo en la segunda mitad, son residuales, existen, pero son residuales, porque el concepto que establece la monarquía, pues, para el gobernante es muy distinto. Es un gobierno de los ilustrados y ya tienen otras pautas muy distintas a las anteriores. Muchas gracias. Grazie molto per averci dato questa ampia panoramica su tre secoli di questa massiccia produzione di trattati di educazione per il nobile e per il principe, in questo contesto così particolare della Spagna, una società con forte confessionalizzazione dalla seconda metà del Cinquecento in poi.